Fromber, after you got the 5-run lead there in the sixth, the first two guys got on for Realmuto and Harper. How'd you kind of settle yourself down there and bear down and get those big outs? Puede conseguir la ventaja de 5 carreras y los primeros dos bateadores la próxima entrada se envasaron para Realmuto y Harper. ¿Cómo pudiste calmarte ahí y salir de esa entrada? Como siempre digo, la paciencia, respirar, mantenerte como se dice, calm down en cualquier situación, en cualquier problema, como se me presentó ahí. Pude calmarlo con lo que he adquirido con el tiempo de mi terapia, de mantenerme cuando hay presión, mantenerme bajo perfil, y pude lograr sacar mi out, mi doble play, y salir del sexto inning tranquilo. Yeah, like I said in the past, a lot of it just deals with concentration, just all the techniques I've learned just to be able to calm myself down during those situations that are pressure-filled. And thankfully, I was able to get a double play there and get out of that inning. We've got Tyler on your right. What are some things you do to calm yourself down? And also, along with that, how did he use the experience of last year's disappointment in the World Series and letting the emotions get to him maybe a little last year? How did he use that to reverse it this time? ¿Cuáles son algunas cosas que tú haces para calmarte? Y también, ¿cómo pudiste usar lo que pasó el año pasado, que tal vez dejaste que tus emociones te controlaron un poco durante la Serie Mundial para controlar este año? Bueno, sí dejé que las emociones el año pasado me inundaran y no me permitieron tirar ni siquiera dos innings en blanco. Y aprendí de eso, de que las emociones hay que tener la parte de tu trabajo, tenerla separada del terreno, del montículo, y de lo que es la parte del béisbol. Tú te puedes emocionar, pero también tienes que hacer tu trabajo en el montículo, que es sacar out, tirar innings y poner el equipo en posición ganadora. Y aprendí de que me emociono, pero mi trabajo es aparte. Así que tuve éxito en controlar las emociones de esta Serie Mundial, y en vez de emocionarme, la disfruté. Yeah, definitely last year my emotions got the best of me. I wasn't able to throw even more than 2 innings without giving up a run. But those were things that I was able to learn, separate my emotions from my job being on the field. Whenever I'm on the field, on the mound, I just kept my emotions outside of the field, try to stay calm, collected. And sometimes I get excited and my emotions might get to me a little bit, but I always try to think back and keep my emotions outside of that, keep it away from work. Go to Brian on your left, guys. What did it mean for you to have your father here finally to watch you pitch? Significa mucho, es algo valioso. E incluso él no quería venir porque le tenía miedo a los aviones, tenía miedo a volar. Mi mamá no, mi mamá siempre quiso venir, ya es su segundo año aquí. Pero mi papá, me siento muy bien que están los dos aquí, está mi familia aquí. Y eso me da mucha fuerza para pichar y dedicárselo a mi papá, que simplemente veía el juego por televisor, veía a los peloteros, Altuve, Bregman, a Peña por TV, pero ahora lo ve en persona, lo ve bien, y me siento orgulloso de que le dedico este juego a mi papá. It feels good. I feel really proud to have my father here. Even to the point he didn't want to come at first because he was afraid of flying. My mom, that's a different thing. This is her second year here. She doesn't mind flying, but yeah, like to have my dad here gives me a little bit of extra strength, and especially he's just used to seeing me pitch on TV, seeing guys like Altuve, Bregman, Peña on TV. Now he's able to see them in person. It means a lot, and yeah, it means the world to me that he's here, that they're both here. Go to Jesus. Framber, ¿y vías a tus papás y a tu mamá cuando te saludaban después de cada entrada? Could you see your parents wave at you after each inning? En realidad, había mucha gente, no pude verlo. En serio, desde el primer inning hasta el séptimo inning, lo estuve buscando para ver si lo veía y saludarlo. Pero como no lo veía, simplemente hacía saludo a la ciega, saludaba al público, pero no lo vi en realidad. Pero me sentí bien porque yo sé que ellos estaban ahí mirándome y disfrutando del partido de su hijo. In reality, no, there were a lot of people there, so I really didn't see them. I was waving out towards the crowd blindly. Hopefully they saw it, but it did feel good knowing that they were both there, being able to watch this game. Daniel and Christy. Framber, luego de usted tener esa derrota ayer, ganando 5-0 con Justin Verlander en la lomita, ¿qué tanta responsabilidad tenías tú para igualar la serie y llevar a Filadelfia empate? Háblame, ¿en qué te enfocaste para saber que tenía que ganar ese partido? Reconocemos, era una responsabilidad bien grande. El juego estaba 1-0. Logramos empatarlo hoy y logramos tener la victoria esta noche.
y significa mucho para el equipo de que nos vamos una a una para los Phillies y nos hemos enfocado. Y yo creo que ya estamos en parte de lo que igual nos ventaja. Y creo que con el favor de Dios, el esfuerzo del equipo, vamos a ganar. Y simplemente jugarle duro como siempre jugamos y nada, seguir tirando. Farmer, it looked like you changed gloves and your spikes in the middle of your outing. Can you tell me why you did that? Se pareció que cambiaste el guante y de gancho en el medio del juego. ¿Puedes decirnos por qué hiciste eso? A mí siempre me gusta cambiarlo. Yo siempre caliento con un spike diferente y picho con otro diferente. Pero hoy quise pichar con el que calenté en el bullpen y dije, dame probarlo a ver cómo está. Cosa de uno, los dominicanos. Y después Melini fue muy largo. Dije, no, voy a cambiar guante, voy a cambiar gancho, voy a cambiar correa y voy a cambiar hasta la mecánica. Lo hice así y me sentí bien cómodo. Son cosas que uno hace por maña, simplemente. Yeah, I normally have different spikes when I warm up and the ones that I go into the game. Today, I decided to start the game with the ones that warmed up. I had a long inning there, and I was like, you know what? I'm going to change everything. I'm going to change my glove, my belt, my cleats. And, you know, those are just things that us Dominicans do, just some tendencies here and there. I even changed my mechanics, I think, at one point. But, you know, just things to stay loose. There are two more up front, and then Steve. Fran, pero solo para asegurar, ¿es primera vez que tu papá te ve desde que llegaste a Grandes Ligas? Primera vez que me ve en persona, sí. Y lo otro, la combinación sencillamente de tu recta con el picheo quebrado, que fue exactamente casi la misma cantidad de picheos. ¿Qué puedes decir de eso y cómo te trabajaron esos envíos? Todos sabemos que mi curva es buena, mi sinker es bueno, el correl está ahí, el cambio está ahí más o menos. Y combiné esos dos picheos que son los mejores picheos, y para tú hay una guerra, tú tienes que ir con tus mejores peleadores, y yo hoy peleé con mis mejores picheos, ¿sabes? Y lo logré, y así me mantendré trabajando todo lo que tengo que trabajar para poder obtener otra victoria más en caso de que se extiendan los juegos. Steve. Congratulations on the win. On social media, there have been people who think they are seeing things that you're doing with what they interpret as maybe putting substance on the ball. Rob Thompson of the Phillies already said he's not bothered by anything. He thinks everything's fine. The umpires check you. But could you respond to some of the people who are saying, oh, look at this, look at that? Hay gente en redes sociales que han dicho como que te han visto pegándote cosas en la mano, sustancias ilegales. Rob Thompson de los Phillies ya dijo que a él no le molesta nada de eso, de lo que tú estás haciendo. Obviamente los umpires te están chequeando, pero puede decirle algo a la gente que piensa eso. Pienso que no deben de pensar mal, porque yo lo hago al público, yo lo hago a simple vista. O sea, a veces uno usa maña para buscar la técnica de tú sacarle a los bateadores, de que se concentren en otra cosa y no en ti, de que se concentren en que yo estoy haciendo algo y no en los picheos. Y son cosas que uno tiene maña, como dije, buen dominicano, busca su astucia para ganar. Lo importante es ganar legal. Y simplemente me paso la mano por aquí, me paso la mano por aquí, por la muñeca. Son cosas que hago por maña, manía y... Y lo hago siempre, desde el principio de mi temporada lo he hecho y son cosas que me dan resultado y las sigo haciendo. Yeah, I think like nobody should think of it as anything like in the wrong way. I do it out in the open. But again, those are just all things that tendencies that I do throughout the game. Maybe distract the hitter a little bit from what I'm doing. Like maybe look at me rubbing different things and not thinking about the pitch that I'm going to throw. And I think I've been doing it all season. Just tendencies like that a Dominican thinks that we do just to be able to stay loose. And you know, just tendencies. The important thing, obviously, is to win, and you know, we're winning. Obviously, winning legally, but yeah, just random tendencies. Three more standing in the back. Framber, como uno de los mejores lanzadores del equipo de los Astros de Houston, ¿está dispuesto a lanzar con poco día de descanso? Yo pienso que sí. Yo me preparo bien para esos momentos. O sea, ya está el momento de uno prepararse en menos de 5 días. Si hay que prepararse, yo sé cómo hacerlo, trabajar duro, mi gimnasio, mi corredera, mi recuperación con mi trainer, y eso es algo que uno sabe controlarlo y yo estoy dispuesto a hacerlo. Kim up front. Thank you. Hey, Farmer, can you talk about what it means to have the kind of outing you did in this World Series, you know, to have the win and just the way you pitched, and then to leave and get the kind of response from the fans? ¿Puedes hablar de la salida que tuviste? ¿Qué significa para ti tener la salida como tuviste hoy en la Serie Mundial? Y también después con la salida del juego, ver cómo los fanáticos te aplaudieron. Porque, bueno, sabemos que fue un buen partido para los fanáticos, un buen partido para el equipo también.
un buen partido para mí y la familia mía que me estaban viendo. Y yo también estoy inspirado. O sea, estoy inspirado en mi partido, estoy inspirado en la Serie Mundial, que es mi segunda Serie Mundial, que me está yendo como me está yendo. Y mantener el enfoque de eso. Y darle un buen partido a los fanáticos, darle un buen partido al equipo y demostrar que tenemos el talento, tenemos la fuerza de estar aquí y de participar en la Serie Mundial haciendo un buen espectáculo. Yeah, I think we can all agree. We know this was a really good game for the fans, really good game for our team, and also for me. And to that point, I think I've just been playing really inspired. Feels really good to be here in the World Series, having this kind of outing. And again, just like thinking of the fans, that showing the fans that we are here to win. Obviously, we have the strength to win, and just continue to give us a good game. I'll finish up here. Framber, en la pregunta anterior a José Altuve, le preguntamos que cómo él te calificaba. Y él dice que tú eres uno, para él, uno de los mejores cinco lanzadores en la actualidad. ¿Tú piensas que con este trabajo va a llegar el gran dinero? ¿Está saliendo barato? Bueno, yo pienso que sí, debe de salir, porque uno trabaja para un beneficio. Para serle sincero, yo amo jugar, me gusta jugar, yo disfruto jugar. No estoy jugando como que, ah, mira, Framber está jugando por algo. No, estoy jugando porque me sale y estoy jugando con el corazón. Pero todos sabemos que detrás de eso hay un beneficio que uno quiere. Ayudar a su familia, superarse, salir de los problemas, de la deuda. Y nada, yo pienso que eso suma para tu futuro en grande.